Give me food, give me fire, give me that without the side. Buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Y sí, después de esta intro, evidentemente lo que vamos a hacer es deconstruir este temazo, Fuel, de Metallica, de su séptimo álbum Reload. Para ello nos vamos a servir de estas cuatro pistas que son originales del tema, ¿vale? Una de batería, una de bajo, otra de guitarras y otra de voz. En la de voz también hay alguna que otra guitarra más metida. Todas estas pistas te las voy a dejar en mi Patreon, tienes un link en la descripción y un mensaje anclado. Lleva siendo hora de hacer un temita de Load o Reload, ¿vale? Porque hemos hecho un montón de deconstrucciones ya de Metallica, pero no justamente de esta época más, digamos, controvertida o polémica de su carrera, ¿no? Cuando se cortaron el pelo, cuando de repente se alejaron un poco del metal y se metieron más en el hard rock. Fueron súper criticados por mí el primero en esa época, ¿vale? Porque yo era también bastante cuadriculadito de mente. Pero la cuestión es que está también producida por Bob Rock, el mismo que produjo el Black Album. Es su séptimo álbum, como hemos dicho, es del 97. Y este tema en concreto está compuesto pues por James Hetfield, Lars Ulrich y Kirk Hammett. Jason Newsted, de hecho, solamente participó en la composición de Where the Wild Things Are. Pero bueno, por lo menos aquí sí se escucha el bajo, ¿vale? Bueno, y en el Black Album también, y en el Load también. La cuestión, vamos al lío de Montepío, muchachos. Hemos venido aquí a disfrutar, a pasárnoslo bien, a echar un buen chabadete. Lo dicho, el temazo empieza con esta declaración de intenciones del tito James Hetfield, súper borreica. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Es que el ua es mitiquísimo, por favor. Buenísimo. Tito James Hetfield ahí, pletóricamente, en su época de oro, vaya. Bueno, de oro no, pero casi. Vamos a escuchar la batería, ¿no? A ver cómo suena esta vaina. Que este tema tiene un punto a medio camino entre el Saint Anger y el Black Album. O sea, que no está destruido como el Saint Anger, ni tampoco está súper mega bestialmente perfecto producido como el Black Album. Sobre todo en la caja, fijaos. El bombo sí es tirando más al Black Album, pero la caja ya sí se va pareciendo un poquito a la macarra del Saint Anger. Aún así, producción súper guapa, ¿eh? Me encanta. Breakdown ahí, bueno. Fijaos en el corte a tope que hay aquí hecho a partir de los... ¿Esto cuánto es? De los 14.000. Hay un corte en seco, o sea, en plan de no quiero que haya nada ahí, literalmente nada. Curioso ese dato también. Y bueno, respecto a la ejecución de Lars Ulrich aquí, yo creo que esto está grabado sin claqueta, diría yo, ¿eh? Diría. No está demasiado mal ejecutado. Sí, hay una parte donde empiezan ya los timbales que sí empieza a sonar rarito. Fijaos, por aquí creo que era. Sobre todo es en el bombo, tío, que el bombo no suena uniforme en plan de tucu, 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 sino que suena como tucu, 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 como un poquito sincopado. Que no sé si era hecho queriendo directamente porque este hombre aquí ya estaba empezando a flaquear con el doble bombo. La cuestión es que suena muy orgánico y a mí eso me gusta, siempre me va a gustar. ¡Vámonos! Leña para adelante. No hay apenas redobles como tal. A ver, por aquí. A ver, ahí hay alguno. Un poquito de China. Pero el bombo es descomunal. O sea, el bombo es totalmente metalero. Y aquí, con el hi-hat marcado a negras, cerradito en realidad, porque esta parte, ¿cómo es? Esta parte ya del solo, ¿no? Creo. Ahora, la parte machacona. Muy, muy, muy macha con todo y me parece curioso que decidiese aquí Lars Ulrich hacer el hi-hat cerradito en lugar de abierto. No, está entreabierto. Ni cerrado del todo ni abierto del todo, en realidad. O sea, puede haber un redoble más Lars Ulrichiano que este. Es todo exclusivamente caja. Y además, fijaos todo lo que dura, ¿eh? El redoble. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué darle a los tomos si tengo una caja maravillosa? Vale, y ya que pasa por aquí al final ya, la adicional aquí. Y encima termina con caja, ni siquiera con bombo. Vamos a escuchar el bajo, maldita sea. Escuchemos qué tal suena el bajo del señor Jason Newsted. Me encantaba este hombre, me encantaba. Yo me pelaba el pelo siempre igual que él. ¡Buah! Crujientito. Por cierto, que no lo he dicho. Este tema está afinado
un semitono más grave, ¿vale? Está en mi estándar, pero un semitono todo más grave. O sea, en mi bemol estándar. Wow. Me encanta el tono de este hombre. Y además que toca púas, que me flipa, tío. Me encanta, yo lo siento, pero es que a mí el bajo tocado a púa me puede. Sobre todo cuando es leñero. ¿Vas con la batería? Para darle un poquito más de volumen al bajo para que lo escuchemos mejor, ¿vale? Sobre la batería. Es que es casi Black Sabbathiano, por ejemplo, mismo. Como es la del espectro. Es un poquito ecualización en V. Los agudos están totalmente matadísimos, me parece perfecto. El ataque de la púa está más bien grave, o sea, está en torno a los 1000 al K. Y luego tampoco es que tenga un grave descomunal, ¿eh? Tampoco es que se vaya a subgrave, es más bien grave medioso. El Tito Bob haciendo de las suyas. ¿Y aquí qué pasa? Vamos allí. Un buen breakdown donde los haya. Ah, me encanta esa parte. Vamos a escuchar la guitarra, maldita sea. Guitarra también es, o sea, yo creo que de las cosas más características de este álbum es el sonidazo de guitarra. Porque es que tiene un cuerpazo, tiene unos graves que te quedas loco. Todo esto aquí, este cuerpecito que tiene aquí, es la leche. También fijaos un poquito la V, ¿vale? La ecualización típica, V, pero no tan exagerada como en discos anteriores. ¿Qué tenemos ahí? Para empezar, eso, lo que os decía, estamos afinados en mi estándar, pero un semitono más grave todo. Tenemos que tenerle ahí un poquito de cuerpo bueno, pero controlado, ¿vale? Sin que llegue tampoco a sobrecargar demasiado ese grave. Y es que es un riff muy rockero en realidad. Siempre tirando un poquito, o sea, que realmente el golpe de púa no sea... Creo que... Es un pull-off. Y luego... Y ya por fin, después de este ambiente rockeril, ya sí te empiezan a meter power chords. Tiene un ambiente en realidad un poco Black Sabbath, ¿eh? Parece que no, pero sí. Me gusta este detalle en la parte aguda, porque ahí hay un micro bending. O sea, realmente es con eso, con un pequeño microbending. Me encanta ese detalle. La parte del breakdown, apoteósico total. Ah, cómo me gusta eso. Esto ya sería por cuartas. Tocándolo con ellos. Tenemos que hacer este pedazo de riff con ellos sí o sí. Yeah. Una borricada de tema. Y ahí empieza un ambientaco que es este. Veámoslo. O sea, es pura pentatónica, facilona, que entre
sin complicación ninguna. ¿Y esto? Y esto parece de años 70 total. ¿Lo aíslas de Led? Mira, justo tengo una camiseta de Led Zeppelin. Parece esto un tema de Led Zeppelin ahora mismo descontextualizado. ¡Solaco! Con poquísimo gain en realidad, ¿eh? Es que esto parece más un tema de Led Zeppelin ahora mismo. Lo descontextualizas del tema y parece un solo de Jimmy Page. Pero total, ¿eh? Vaya rollaco, primo. Vaya rollaco. Super medioso con un poquito gay. Rockero pentatónico. Pa'lante, primo. Pa'lante. ¿Y aquí qué pasa? Aquí hay una risa maquiavélica, ¿no? Ah, no, es lo mismo. Que por cierto, es más agudo que el primero, ¿eh? Este es más grave, tía. No, no, claro, aquí está. Es en plan de esto ya desgarrado. Le queda nada al tema y no puedo más. ¿Y al final qué es? ¡Guau! ¡Qué poderoso! Que por cierto, ya que estamos aquí, vamos a escuchar la voz del Tito James Hetfield, por favor. Turn on, I see red. ¿Veis? Esto es lo que es malo, que es que lo que os decía, que se mete de vez en cuando la guitarra aquí, pero bueno. Adrenaline crashing, crack my head. Natural jungle, paint me dead. Es increíble cómo escupe, es que parece que está escupiendo en cada sílaba. Natural jungle, paint me dead. Paint me dead. Y cómo se cuela por los cascos la música, ¿eh? O sea, tendría el volumen ensordecedormente bestia. Nazi Red. 100 plus, two black and white. Cómo comprime, ¿eh? White. Buenísimo, me encanta cómo escupe, cómo pronuncia las letras así en plan de T, P y eso. Ooh, wanna burn. Oh, qué buena esa armonización. Esto no lo había apreciado antes. Muy guapo eso. Wow, me encanta ese recurso, tío. La verdad que está muy, muy guapo. Wow, eso es agudísimo, ¿eh? Es raro ver a James Hetfield en este registro tan, tan, tan alto. Wow, la verdad es que este rollo de Metallica le queda brutal. O sea, a James Hetfield le queda increíble este tipo de rollo así más rockero, americano, de carretera. Le queda brutal de bien. Hombre, eso es la clásica risa malvada de Hetfield, ¿no? Yeah, yeah. Y nada, y ya está, ya estaría todo, ¿no? Porque esto ya es todo guitarra. Claro, pero por ahí de fondo se intuyen algunos corillos muy enterrados. Ah, pues sí que hay voz, sí que hay voz. Lo que pasa es que yo me creí, como estaba la guitarra encima, yo creí que es que no había. La verdad es que esta parte es epiquísima, ¿eh? Es como un canon total. Yeah. Pues nada, amigos, ya sabes, todas estas pistas te las dejo en mi Patreon, link en la descripción y en mensaje anclado. Sígueme en mis redes sociales si es que no lo haces. Estoy ahí bastante on fire en Instagram y en TikTok, subiendo bastante contenido extra. Y sin nada más que añadir, buen fin de semana y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo.